mira cómo están aquí los haitianos, mira, repleto, el hospital de Dajabón, mira. Silencio. Oye, haitianos por todos lados, mira. ¿Dónde están los cefrones cuando tienen que aparecer, ve? Buscando problemas aquí, ve, en el hospital. Todo eso, la mayoría son todos haitianos, mira, ve. Iban a llevar una niña para Santiago en la ambulancia. De uno de ellos, yo creo que haitiana también la niña. Y se le querían montar 5 a la ambulancia. Y armaron un revuelo donde el primo mío tuvo que interceder también por uno de ellos, del que me manejaba la ambulancia, mira, ve. ¿Y dónde están los cefrones para eso? Aquí esto es una mierda aquí, ve. Eso da pena y vergüenza. Ahorita nos sacan todo de aquí, coño. Mira, ve. Mira, ve cómo están toditos aquí, ve. Mira, ve. Repleto de haitianos. Y tú entras al hospital y lo primero que ve es haitiana paría. Por todos los lados. Mira, ve. Es una enfermera que está revoltea porque esto está harto de haitiano y ya está cansada también, mira, ve. Es obligado que ellos quieren meterse al hospital y que lo lleven en la ambulancia. Es una enfermera que tuvo que salir con un bate, ve, con un palo a darle a ellos, ve. Pues quieren meterse todo. Para mí, defender lo que es afrolatina es defender toda una comunidad. Cuando yo gané, yo no me sentía parte de una comunidad, yo me sentí una unidad. Sin embargo, cuando yo vi todos esos comentarios y vi como toda una comunidad de afrolatinas y una comunidad de tez oscura comenzó a apoyarme, me di cuenta de que no era algo que estaba ocurriendo desde ahora, sino era un mundo completo, una comunidad completa que ha estado luchando con colorism y todo este racismo que se ha existido desde hace años. Cuando yo tenía 15 años, yo veía como en el sector donde yo vivía y en mi país, muchas jóvenes de mi edad se estaban saliendo del colegio porque quedaban embarazadas. Cuando tenía 7 años, yo me di cuenta de que niñas de mi edad se estaban casando con hombres mayores. Y esto es un problema que no solamente afecta a República Dominicana, sino que... Señores, ¿ustedes creen que es posible que en este país esté pasando algo de esa magnitud? Primero es esta representación nefasta de esta persona que fue a representar, escuche lo que ella fue a representar, la cultura afrolatina. ¡Wow! Yo pensaba que cuando uno iba a un concurso, a nivel internacional, uno iba a representar su país, uno iba a representar su bandera, uno iba a mostrar lo que era su comida, o sea, lo que es su comida, lo que son sus símbolos patrios, qué compone nuestra cultura. Digo, parece que a ella clase de historia no le dieron. Ella no sabe, porque fue a representar la cultura afrolatina. Ella no fue a representar la República Dominicana, pero usted sabe cuáles son los primeros ratreros y bandido, la gente del Ministerio de Cultura y toda esa gente que se prestó para esa barbarie que hizo esa muchacha con unos jodidos trajes típicos de una vaina de África, una vaina que no representa a la República Dominicana. Entonces tiene la mala costumbre de ligar todo. Ah, porque Amelia Vega era de las pocas dominicanas con los perfiles. Señores, que eso no se trata de carita, ni de cabello, ni de nada de eso. Es que se trata de cultura, porque ella en su tono de piel y su pelo y todo eso representa la dominicanidad, pero no representa para nada las acciones que ella tuvo en ese concurso. ¿Por qué? Porque la maldad era tan grande que ella en ningún momento mostró ni siquiera un traje típico con los colores de la bandera, el rojo, el azul, el blanco, y no habló absolutamente nada de la gastronomía, y todos sus trajes, todas las vainas que ella fue a hacer para allá, fueron para desacreditarnos a nosotros los dominicanos. Y eso da vergüenza, que una persona que vaya a representar la República Dominicana, lo que vaya a hacer, hablar mal de la República Dominicana, hablar mal de la cultura, hablar mal de lo que nos compone a nosotros. Pues entonces no está representando a nosotros, está representando otros intereses. Porque que yo sepa, yo estudié en Estados Unidos
con el CAS Program, Corporation Association of State for Scholarship, unas becas pagadas por el estado en el que yo estudié, que fue el estado de Wisconsin, y estudié Small Business for Women, y estudié Retail Management. Y tú sabes una cosa, había que hacer una representación cultural de tu país y poner esa bandera a brillar, que ese fue el objetivo mío, poner a brillar mi país. Y nosotros hacíamos representaciones de traje típico y muchísimas representaciones culturales. Y llevamos la muñeca de la Linet, y llevamos una tamborita, y llevamos una guira, y llevamos esto, y llevamos lo otro. Hicimos muchísimas actividades culturales, y teníamos que presentar todos los meses un plato típico de la República Dominicana, de cada región de la República Dominicana. Entonces, eso sí es mostrar a nivel internacional tu cultura, no lo que esa joven fue a hacer allá. Entonces, en el otro video tenemos aquí un cóctel de invasores en el cual muestra el detrimento que se encuentra la República Dominicana y en especial Dajabón, en el que se ve claramente que una enfermera sale con un palo porque el desorden es tan grande, el desastre es tan grande. Y yo quisiera preguntarle al ministro Miguel Vargas Maldonado, y quisiera preguntarle también al CEFRON, que se gastan aquí 500 millones de pesos diario en una supuesta protección a una frontera, con 500 peajes cuando uno va a Dajabón o cuando va a Montecristi para llegar aquí a Santiago, que yo la pregunta del millón sería que por dónde que pasan, que por dónde que cruzan. Y yo le quiero hacer una pregunta también al ministro. ¿Por qué nosotros no les pedimos que los haitianos para entrar aquí tengan que entrar con visa? ¿Por qué los haitianos aquí entran como perros por su casa? Y usted le está pidiendo visa a los venezolanos. Yo quisiera que usted me diera esa respuesta a mí. ¿Por qué no son los venezolanos que se están comiendo el presupuesto de salud aquí en este país? No son los venezolanos que se están comiendo el presupuesto del país. Los venezolanos no se quieren quedar con la República Dominicana porque los venezolanos son muy nacionalistas y están aquí de tránsito por una situación que hay en su nación. Pero no hay una cosa más nacionalista que un venezolano. Y aquí la gente está muy equivocada porque también aquí hay una situación histórica con Venezuela. Porque ¿en qué país fue que Duarte se murió? Fue en Haití, fue en China, fue en Rusia, fue en Venezuela que le dieron acogida. Hay un respaldo moral que hay con Venezuela y República Dominicana. Los venezolanos no se quieren quedar con la República Dominicana, los haitianos sí. Los haitianos sí. Y si aquí hay que aquí hay muchas plazas que le están sustituyéndolas los venezolanos, búsquelo las empresas donde están contratando a esa gente para que se le aplique la ley de trabajo, el 80-20, ¿eh? Pero los venezolanos que hay aquí en un 90%, no estoy diciendo que todo, en un 90% son profesionales, personas bien habladas, que saben hablar varios idiomas. Y los que no son profesionales trabajan en los lugares públicos haciendo arepa y cosas así. Tú no ves un venezolano pariéndose en la calle, tú no ves un venezolano miándose en el piso, tú no ves un venezolano macheteando dominicano. Entonces, Miguel Vargas, donde tú tienes que solicitarle visa es a los haitianos, pero no te metas con quien en medio de todo este rebú que hay, entonces tú se la vas a poner en China a ellos para que tengan que buscar visa. Pues si tú le vas a poner visa a los venezolanos, le vas a tener que poner visa a los haitianos también, y a los chinos, y a los peruanos, y a los colombianos, y a todo el que esté aquí que no sea dominicano. Porque esa medida no se puede tomar a simple vista por un solo país, porque eso es un tema político de ustedes. Eso es un tema político de ustedes. Esas visas, quien tú se las tienes que poner a los haitianos, que eso sí le están haciendo daño de verdad a la República Dominicana, grupo de bandidos.